Estamos con Paco Abalacio, que es el alcalde de Sedella. Me comentabas antes que el municipio, que en el que vivís aproximadamente 600 habitantes, más o menos, habéis logrado mantener la población en los últimos años en contra de la tendencia en los pueblos de la sierra, que es bajar población. Sí, muy buenas tardes. En principio, como ya le he comentado antes, nuestra población en los últimos años se sigue manteniendo. No son 600 habitantes, son 690, 690 habitantes, es la media que tenemos, más o menos, y la verdad que sí, nosotros afortunadamente, gracias a los logros que se están consiguiendo el día a día desde la Corporación Municipal y desde el Ayuntamiento, debido a la creación de empleo y tal, nuestro presupuesto, el 90% va destinado a la creación de empleo de aquí del municipio. Todas las obras las hacemos por administración directa y tal, y la verdad que está siendo un logro bastante importante para nuestro pueblo. No por esto dejamos de reivindicar o queremos reivindicar que se debe hacer un esfuerzo mayor desde las administraciones de arriba para ayudarle a los pueblos pequeñitos como el nuestro en vías de comunicación y tal, que es lo que está un poquito más abandonado en el día a día. La gente, pues la verdad que es un privilegio vivir en un pueblo como el mío, aquí en pleno centro parque natural, en plena naturaleza, respirando aire puro. De hecho, se puede demostrar y se comprueba que casi es uno de los pueblos que se mantiene hoy libre del vichoso virus este. Afortunadamente, también al esfuerzo que están haciendo los vecinos y bueno, vamos saliendo adelante. ¿Cuántos puestos de trabajo creáis desde el ayuntamiento? Pues nosotros hay una media, normalmente ahora está un poquito más a ralentín, pero hay una media de unos 30 puestos de trabajo. Hay unos rotativos, se hacen a través de bolsa de estudiantes, bolsa de hombres, bolsa de mujeres, bolsa de albañiles, y bueno, se hace un sorteo, tradicionalmente con un bombo de lotería. Reunimos a todos los vecinos en el salón de pleno y vamos sacando el orden de las listas, y es un rotativo que está rotando durante todo el año. Unos trabajan 6 meses, que son los oficiales, 3 meses, los peones están 1 mes, los estudiantes están en la época que están en vacaciones, y bueno, las mujeres en el día a día pues también van echando su quincenita de jardinería y de limpieza y etcétera. ¿Cuáles son las fortalezas del pueblo, al margen de lo que has dicho, estar en medio de un parque natural, este aire maravilloso, este paisaje que estamos viendo? ¿Cómo venderías tu pueblo para que la gente viniera a vivir aquí? Pues yo creo, y vuelvo a recalcar nuevamente, creo que lo principal es la salud y el bienestar. Y el bienestar que se respira en un pueblo como el mío y la salud, pues yo creo que está por encima de todo. La verdad, y afortunadamente hoy en día con el teletrabajo y tal, está todo más cercano. O sea que se puede desplazar la gente y venirse a vivir cómodamente. Y luego nuestros vecinos son muy hospitalarios con todo el que viene de fuera. Y todo el mundo muy bienvenido. ¿Conexiones por internet? ¿Tenéis buenas conexiones? Sí, tenemos buenas conexiones. Afortunadamente hay muy buenas conexiones y eso favorece mucho también a los núcleos urbanos. ¿Eres optimista con respecto al futuro del pueblo? Pues sí, vamos a ser optimistas un poco. Yo creo que a largo plazo, si todos ponemos un poquito, ponemos un granito de arena desde las administraciones de arriba y también desde la propia administración local, que es la más cercana a los vecinos, pues yo creo que esto puede subir, sí, subiendo. Los vecinos también tienen que poner algo. Hombre, por supuesto. Los vecinos primordial. Pero vaya, los vecinos siempre están dispuestos a colaborar y a trabajar todo lo que sea necesario y hacer todo el esfuerzo que sea necesario. Y desde la administración local, que es la más cercana, también estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario. Muy bien, pues ya está. Muchísimas gracias por atendernos. Tenemos a Rafael Pérez con nosotros, es un joven de 27 años, es arquitecto y trabaja aquí en el pueblo. Sí. Es decir, tienes tu base de operaciones en el pueblo y trabajas, digamos, bueno, donde te llamen, ¿no? Exacto, en esencia. Exacto. Sí, bueno, buenos días. Buenos días. La verdad que desde aquí tengo ahora, tenemos la facilidad de tener un buen acceso a internet. Y actualmente, gracias a la tecnología, podemos desarrollar el trabajo desde casa perfectamente. Únicamente pues, las visitas de obra y visitas de clientes y tal, que mediante el vehículo te puedes trasladar a un sitio u a otro, pero por lo demás puedo trabajar desde aquí. ¿Y por qué decidiste
quedarte aquí, no irte a Málaga o irte a otro sitio? Bueno, el principal motivo es que nací aquí, ¿no? Evidentemente tengo aquí mis raíces. Sin embargo, bueno, yo evidentemente trabajé y estudié fuera de aquí y sin embargo decidí volver a casa porque estaba a gusto, me gusta el entorno del pueblo, me gusta la tranquilidad, me gusta el contacto con la naturaleza. Y sobre todo, bueno, huir un poco del estrés y de la contaminación de las grandes urbes, que son, bueno, porque son, ese fue el principal motivo. ¿Tiene algún inconveniente trabajar en un pueblo pequeño como este? Pues bueno, depende de tus prioridades, ¿no? Evidentemente, si tú necesitas mucha más actividad a la hora de movimiento, de dinamismo, siempre vas a preferir vivir en la ciudad. Sin embargo, si te gusta vivir un estilo de vida más relajado, más pausado, con un ritmo más tranquilo, evidentemente el pueblo es tu lugar adecuado. Desventajas no existe ninguna, porque existe buena comunicación para poder ir en cualquier momento hacia la ciudad y hacer las mismas actividades que se pueden hacer viviendo allí. En cualquier caso, pues, hay una cosa que se llama población pendular, que es gente que vive 2 días en una gran capital y el resto se lo pasa en el pueblo, que a lo mejor podría ser tu caso. Podría ser mi caso, sí. Perfectamente. Si más adelante mi actividad laboral se empieza, digamos, a focalizar en las grandes ciudades, pues posiblemente tenga yo que compatibilizar la residencia entre un sitio y otro. Pero por ahora puedo ir y venir y establecer aquí mi lugar de residencia no me supone ningún inconveniente. Anima a la gente a que haga lo mismo, porque, por ejemplo, es la demostración que se puede ser arquitecto, se puede ser cualquier profesión, trabajar en un pueblo pequeño y tener un negocio próspero, sí. ¿No? Anima a la gente a que lo haga. La verdad es que sí, que tenemos muy buenas comunicaciones, tanto de vía terrestre, por carretera, tanto por telecomunicaciones. Tenemos ya la fibra óptica y un día se está demostrando que el teletrabajo es el futuro y se puede trabajar perfectamente desde casa. Hay que fomentar esa iniciativa y si tienes esa intención de vivir con un estilo de vida más tranquilo y más, bueno, y más en contacto con la naturaleza, la zona rural es tu lugar. Pues muchas gracias por atendernos, ha sido un placer. A ustedes. Y que te vaya bien. Gracias. Bueno, Araceli Molina es la propietaria de la única tienda del pueblo. Sí. ¿Desde cuándo la tienes? Pues hace ya año y medio, más o menos. ¿Solo? Yo pensaba que la tenías más. ¿La montaste nueva? ¿Era de alguien? No, aquí hace unos años tuvimos tienda que era mi madre y la tuvo muchos años, pero ya se jubiló y se quedó todo cerrado. Uh-huh. Y se quedaron otras tiendas que había aquí en Sevilla. Pero ya las otras tiendas han cerrado también y me he quedado yo sola, que llevo año y medio más o menos. ¿Y contenta? Bueno, contenta sí, pero muy poca gente aquí, entonces... Pero bueno, una tienda es el alma del pueblo, además aquí vendes todo. Sí. Y aquí le solucionas el día a la gente, viene a comprar el pan Bimbo. La verdad que intento de tener un poco de todo, un poco de frutas, comestibles, hacer un poco de todo, porque si no, la única tienda en el pueblo... Se intenta tener lo que me pide, también se lo traigo. Todo. Durante la pandemia estarías abierto, me imagino, como tienda, como servicio fundamental. Sí, durante la pandemia pues sí hubo mucha gente, porque hubo mucha gente que se vino para acá, dejó Málaga y se vino aquí. Y la verdad que hubo mucha gente y se vendió bastante. ¿Has notado que viniera gente de fuera a vivir aquí más tarde? Bueno, gente que son de aquí, pero están viviendo en Málaga. Y se vinieron aquí durante la pandemia. Han estado aquí todo el verano, digamos. Pero ya han tenido que volver también ya a Málaga y ya se han tenido que ir. ¿Tienes un hijo que está viviendo aquí, que es arquitecto y que está trabajando desde aquí? Sí, sí. Eso me parece un ejemplazo a seguir. ¿Tú cómo lo ves? Pues muy bien. La verdad que se esforzó mucho en sacarse su carrera, los padres le hemos ayudado en todo lo que hemos podido y la verdad pues muy orgullosa.
Pero cuando os dijo, yo papá me quiero quedar aquí en el pueblo, le dijiste sí, 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 o... Hombre, ya verme encantada, porque tenerlo cerca para una madre es lo mejor, lo principal, tenerlo cerca, los hijos. Tengo dos más que están estudiando todavía, entonces tienen que estar fuera, porque aquí no pueden estudiar, se tienen que ir fuera para estudiar. ¿Y crees que volverán los otros dos? No, creo. A los otros dos les gustan más lo que es la ciudad y eso, y entonces no creo. Ahora, si no encuentran trabajo, ¿Qué están estudiando? Pues mira, tengo un chico que va a empezar la carrera de psicología. Y empieza este año, el primer año. Y luego tengo otro que ya ha terminado de estudiar, ha hecho auxiliar de veterinaria y se ha ido a buscar trabajo. Que no está trabajando, se ha ido a buscar trabajo. ¿A Málaga? No, se ha ido, en principio se ha ido a Granada. A Granada. Y está allí. Claro, es que por ejemplo psicología un poco mal quedarse aquí, es que no... Sí, es que aquí ¿de qué trabaja la juventud? Por internet podría hacerlo, sí. Consultas por internet. Sí, pero ya eso es muy difícil. Muy bien. Se ha ido a probar, a ver si tiene suerte. ¿Eres optimista con el futuro del pueblo? Bueno, el futuro del pueblo la verdad que no lo veo muy... No, porque aquí no hay vida. Si aquí hubiera, no sé, alguien con un poco de medio montar una empresa, una fábrica de algo, que la gente se pudiera quedar, entonces yeah. Podría haber futuro, pero ahora mismo, o el turismo, que se moviera un poco el turismo, entonces pues sí. El pueblo es muy bonito. El pueblo es precioso. Uh-huh. Y la verdad que se vive muy bien. El pueblo es precioso. Eso es lo que hay que vender, ¿no? Que se vive bien, que hay una tienda estupenda y que no le falta nada. Y encantada de recibir gente. Muy bien, Araceli, pues muchas gracias. Simplemente era esto. Muy bien. Muchas gracias, que vaya bien.